Habitantes de San Marcos y visitantes se concentraron en la Plaza de Toros de este municipio para brindarle un homenaje al extinto músico colombiano Aniceto Molina y recordar que el Tigre Sabanero dejó huella en la agrupación musical Luz Roja de San Marcos y puso muy en alto el nombre de San Marcos y Guerrero a nivel internacional. El homenaje estuvo promovido por la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado, la Dirección de Comunicación Social y el Gobierno Municipal. Edinson Molina, sobrino de Aniceto Molina, dijo estar agradecido por este programa. Tanto cariño y tanto amor que le han tenido a mi tío Aniceto y a nuestra dinastía. Y eso pues me llena de mucho orgullo y sentimiento. Y le doy las miles de gracias de todo corazón. Y esto me motiva más a seguir con ustedes y poner todo de mi parte para que esta agrupación siga adelante, que fue lo que mi tío Aniceto siempre quiso y luchó por ello. Muchas gracias, un abrazo. Marvel Rebolledo García, propietario de la Internacional Luz Roja de San Marcos, recordó que su compadre Aniceto Molina vino a Guerrero hace 3 años para dirigir la grabación de un disco con su agrupación. Aniceto Molina hace 3 años me dijo: voy a hacerte un disco, compadre, y me gusta que lo hagas con Edinson. Tratamos como la primera vez que hicimos con él el primer disco en el año de 1975 en Discos Polydor. A hoy me tocó hacer un disco y que Aniceto Molina lo vino a dirigir. En este homenaje a Aniceto Molina hubo propuestas para que en San Marcos se haga algo sobre la trayectoria del extinto músico. Misael Habana de los Santos, director de comunicación social del gobierno del estado, propuso lo siguiente. Yo le propongo a las autoridades y a la sociedad civil sanmarqueña de que el mejor homenaje que podemos hacer a este músico que nos ha dado identidad es precisamente crear una escuela de música de acordeonistas aquí en San Marcos. Que solamente, no solamente sea para los sanmarqueños, sino para los costachiquenses, que le pongamos un nombre a una calle de San Marcos, el nombre de Aniceto Molina. Y propongo aún más, si ustedes tienen una escultura de la sanmarqueña, que es un referente, que tengamos una de Aniceto Molina con su acordeón y su sombrero colombiano a la entrada de nuestra ciudad o de la ciudad, que es la puerta de entrada a la Costa Chica. Aniceto Molina murió a los 76 años de edad el pasado 30 de marzo y fue sepultado en su natal Colombia, El Campanero. Radicó en México y Estados Unidos. Víctor Manzanares, Romualdo, Radio y Televisión de Guerrero.